Bienvenido, licenciado Arturo Núñez. Bien, y ahora sí pedimos al licenciado Arturo Núñez Jiménez que sea tan amable de pasar a la mesa de registro, donde el licenciado Adán Pérez Utrera, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Movimiento Ciudadano, dará lectura y hará entrega de esta constancia al licenciado Arturo Núñez Jiménez. ¡Fuerte el aplauso! Es honroso entregar esta constancia a don Arturo Núñez Jiménez, quien se ha distinguido como ciudadano y como servidor público por su interés permanente de servir a Tabasco y a los tabasqueños. Estamos seguros que ahora lo hará por 6 años aquí en su tierra y con sus paisanos. ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso! En este momento tan importante, donde el licenciado Arturo Núñez Jiménez recibe su constancia que lo acredita como precandidato al gobierno de Tabasco por nuestro partido Movimiento Ciudadano. Licenciado Arturo Núñez Jiménez, lo vemos y lo sentimos como el precandidato y en su momento como el candidato de todos los tabasqueños. Nos alienta su visión de futuro para el bienestar de todos los ciudadanos. No me cabe duda que como gobernador de Tabasco hará resaltar y enaltecerá los valores más fundamentales del ser humano. Esos valores que precisamente contempla nuestra doctrina política. Los tabasqueños hemos padecido en los últimos años severos problemas con el agua, traducidos en inundaciones históricas que han lacerado los hogares y la economía de sus habitantes. Debemos aprender a convivir con el agua. Somos también uno de los estados con mayor producción de petróleo, con yacimientos importantes en varios municipios del estado, pero que nada ha reflejado el progreso de la entidad ni el bienestar de sus habitantes. Y si agregamos a esto la problemática con la Comisión Federal de Electricidad, por lo anterior, licenciado Núñez, quienes formamos parte del Movimiento Ciudadano y los tabasqueños en general, tenemos la plena confianza de que cuando usted tome las riendas de Tabasco, implementará acertadas políticas de gobierno donde se aprovecha al máximo y de manera eficaz el papel que juegan las paraestatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Que no quede duda, la alternancia va y se consumará con el voto libre de la mayoría ciudadana el próximo 1 de julio. Muchas gracias. Y yo quiero decir que el acto de hoy reviste una enorme importancia para la vida política del país y del Estado. Hoy, licenciado Arturo Núñez, es usted oficialmente precandidato de Movimiento Ciudadano. En unas semanas más va usted a dejar esa categoría para ser candidato, no solamente de Movimiento Ciudadano, será usted candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Pero lo más importante es que en unos meses será usted gobernador del estado. Yo no tengo ninguna duda. ¿Y por qué no tengo ninguna duda? Vamos a imaginar que tenemos frente a nosotros en los próximos meses una puerta que al abrirla nos conduce a la prosperidad, nos conduce al desarrollo económico, nos conduce a la generación de empleos, nos conduce a la calidad y a la cantidad de la cobertura y la calidad de la educación, nos conduce a la seguridad de las familias, nos conducirá al respeto a la vida, a la dignidad y al patrimonio
de todos los tabasqueños, pero esa puerta tiene llave y no puede ser abierta con cualquier llave. Y Arturo Núñez es el tabasqueño que hoy sus calidades, sus características, sus competencias como político reúnen todas las características que se requiere para abrir esa puerta. Ningún otro tabasqueño tiene esas características. Nadie tiene la hoja de servicios que tiene Arturo Núñez en su experiencia en gobierno estatal, en gobierno federal, en el ámbito legislativo y en los organismos autónomos. Ningún tabasqueño tiene en su currícula ser consultor de Naciones Unidas. Ningún tabasqueño tiene la experiencia que él alberga al haber ido a diferentes partes del mundo y conocer diferentes realidades. Hoy en la mañana lo escuchaba en un encuentro con universitarios relatar la serie de universidades de Europa y de América Latina y de América del Norte, donde ha dictado conferencias. Ningún tabasqueño tiene no solamente el número de cargos que ha ocupado, sino el nivel de resultados que ha dado en los cargos, porque eso es muy importante. Ningún tabasqueño tiene hoy la currícula de honorabilidad que tiene Arturo en el servicio público. Y eso es para muchos tabasqueños, sean o no de nuestro partido, un orgullo de tener a un hombre de estas características y que es la llave de una nueva realidad en Tabasco. Por eso a Tabasco le va a ir bien. Pero tenemos que trabajar en cada casa, en cada colonia, en cada comunidad, en cada centro de trabajo. Venimos de obtener victorias importantes en Puebla, venimos de obtener victorias importantes en Oaxaca, venimos de obtener victorias importantes en Sinaloa, y el siguiente eslabón será la victoria en Tabasco. Vamos a cambiar el país y vamos a cambiar el Estado. Vamos a cambiar el país porque ningún mexicano lo conoce mejor, porque ha recorrido todos los municipios del país como Andrés Manuel López Obrador. Ningún mexicano tampoco tiene hoy la capacidad de hablar con las inteligencias más lúcidas y claras que tiene el país y que están en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya lo decía el doctor Narro en una intervención hace un par de días. Si en vez de invertir en cuerpos de seguridad se invirtiera en educación y se invirtiera en empleo, este país tendría una realidad distinta. Pero esa realidad distinta es posible alcanzarla. Todo depende de que todos trabajemos por Andrés Manuel López Obrador, trabajemos por Arturo Núñez y trabajemos por todos aquellos que en cada municipio y en cada distrito electoral federal y local habrán de abanderar el proyecto de la alternancia. Dije hace algunos días, cuando en el Instituto Estatal Electoral dieron de manera dolosa y frívola un fallo totalmente en contra de la ley, queriendo abortar la coalición, dije entonces que coalición iba a haber y que la alternancia nadie la va a detener. Quiero decirles que por segunda ocasión este gran partido político nacional, ahora denominado Movimiento Ciudadano y antes Convergencia, me da la oportunidad de ser su candidato. Ya lo fui hace casi 6 años, cuando fui postulado por la coalición Por el Bien de Todos, candidato a senador de la República por el estado de Tabasco. Lo soy ahora que he sido registrado oficialmente como precandidato a gobernador del estado. Valoro y aprecio mucho esta nueva oportunidad y quiero decirle a mis amigas y amigos de Movimiento Ciudadano que la voy a cumplir honrándola con la mayor entrega a Tabasco.
Hoy los partidos políticos pasan una nueva crisis ante la opinión pública, no solo en México, sino en todo el mundo. Tenemos que devolverle a los partidos su esencia de ser instrumento de la ciudadanía para lograr los cambios que requiere la sociedad. Por eso, qué bueno que Convergencia haya evolucionado a Movimiento Ciudadano. Aquí se privilegia al ciudadano y así debe ser en todos los partidos de México. Ahora se nos pretendió cerrar el paso a la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Pero no lo lograron. Aquí estamos cumpliendo el requisito ahora con Movimiento Ciudadano. PRD, PT y Movimiento Ciudadano van en coalición y vamos con vocación de triunfo y con ganas de transformar Tabasco. Quiero decirles que desde luego estoy consciente de los problemas que enfrenta el Estado. Casi parecería que las 7 plagas de Egipto se nos vinieron encima a la vez. Inundaciones, inseguridad pública, desempleo, abandono del campo, finanzas públicas quebradas en el Estado con el mayor presupuesto por habitante de la República. Y tantos otros males, mal gobierno, todo junto. Pero eso no nos arredra, eso nos compromete más, eso nos motiva a luchar y a crecernos al castigo. Vamos a sacar juntos a Tabasco, vamos a sacarlo adelante, vamos a cambiar las cosas para bien de nosotros y de las nuevas generaciones que nos habrán de seguir. No nos espantan los problemas, pero para eso tenemos primero que ganar la elección y después juntos tenemos que hacer un gobierno de gran cambio en Tabasco, del cambio verdadero, porque ya al pueblo de México, con la alternancia en la presidencia de la República, se le ofreció el cambio y supimos que era un cambio para retroceder, un cambio para atrás. No queremos ese cambio. Queremos el cambio que nos permita avanzar, recuperar la senda del crecimiento económico, recuperar la senda del bienestar social, recuperar el avance de la transición democrática de México hacia adelante. Y tenemos con qué y con quién. Tenemos un proyecto nuevo de nación y tenemos el líder apropiado para sacarlo adelante con diagnósticos apropiados y propuestas valientes. Tenemos orgullosamente a un tabasqueño al frente del cambio verdadero, Andrés Manuel López Obrador. Nuestros detractores, ante lo que ya es claro en la decisión de los tabasqueños de lograr el cambio verdadero y hacer la alternancia en la titularidad del poder ejecutivo, quieren espantar a la gente, como aquí se ha dicho ya, con rumores y mentiras. Empiezan por recetar encuestas de empresas patito, que nadie sabe quién las representa ni quién las maneja, en la que dicen que nos llevan 22 puntos de ventaja. Como broma, es muy buena. Pero evidentemente no es así. La gente de Tabasco ya se está decidiendo por el cambio. Y aunque le digan que si llega el PRD al poder
vamos a correr a todos los burócratas y vamos a llenarlo de perredistas, de petistas y de Movimiento Ciudadano, yo le digo a esa gente que sabemos bien cuáles son sus derechos constitucionales, legales y laborales. No vamos a hacer un gobierno de atropello de derechos, vamos a hacer un gobierno que realmente honre el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. También dice que yo soy el candidato del rencor y de la venganza por la tropelía que me hicieron en el año 2000. Para mí, eso se quedó atrás. Es el tiempo que la historia juzgue lo que pasó. Yo estoy viendo para adelante. Yo estoy viendo por Tabasco. No tengo ni temperamento ni carácter para la venganza. No tengo interés en usar el poder público para ajustes de cuentas personales. A mí me interesa Tabasco y servir a Tabasco. Tiene demasiados problemas para que yo cree otros. Para eso no es el poder, y lo tengo claro. El poder es para servir a Tabasco y a los tabasqueños. Pero hay que salir de frente y atajar estas versiones para que Tabasco sepa para qué queremos gobernarlo. Thank you.